Hola gente linda, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, aquí les traigo un nuevo y es un video de 7 personajes que no le ganan a Pennywise 1990. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. En el puesto número 7 está Michael Myers, el asesino de Halloween. Bien, ya empiezo a sentir su odio hacia mí por poner a Michael en el top, pero yo tengo las razones por las cuales Michael no le gana a Pennywise. Si bien Michael supera a Pennywise en todas las habilidades menos en la inteligencia, Pennywise lo supera en la inteligencia, y en los hacks, sé que me dirán que Michael le destruiría el cráneo, pero estamos hablando de un ente poderoso, con poderes mágicos. Pennywise puede usar su cambio de forma convirtiéndose en Laure, así engañando a Michael, o incluso si Michael llega a atacar a Pennywise, el payaso se haría incorpóreo, o usar su teletransportación. Sé que me dirán que Michael no le tendría miedo a Pennywise, pero Pennywise no necesita saber sus miedos o debilidades, con solo usar sus hacks serían más que suficientes para derrotar a Michael, o incluso, Pennywise le mostraría las luces de la muerte a Michael, así acabando con la vida del asesino. Y no, su inmortalidad de 7 pesos de nada le va a servir contra el payaso, Michael saldrá perdiendo con mucha facilidad. Aquí hago un pequeño paréntesis, para que luego los fans de Michael no me estén chingando en los comentarios, ya que dirán que Michael tiene regeneración, pero después de una investigación descubrí que Michael no tiene regeneración. El hecho de que no tenga las heridas no quiere decir que tenga regeneración, solamente él se cura las heridas, así que no, Michael no tiene regeneración. Michael Myers, puesto número 7. En el puesto número 6 está Chucky, el muñeco diabólico. Bien chicos, si vieron el versus de Pennywise versus Pennywise, dije las razones por las cuales Chucky ni de broma le ganaría al payaso. Si bien ambos están empatados en la inteligencia, y si Chucky supera a It en todas las habilidades, sus habilidades de poco le sirven a Chucky para derrotar al payaso, y no importa si Chucky no le tiene miedo a Pennywise, Pennywise no necesita de sus miedos o debilidades para derrotar al muñeco, con tan solo engañarlo con una ilusión de Andy o de Tiffany, podría derrotar a Chucky, o podría hacerlo explotar, o incluso, el payaso podría usar sus hacks para vencer al muñeco. Chucky se le haría unos daños considerables al payaso, pero sus ataques y su inteligencia, de poco le van a servir contra el payaso. Chucky, puesto número 6. En el puesto número 5 está Leatherface, el asesino de la masacre de Texas. Bien, aquí de seguro muchos me dirán terror, pero como que Leatherface no le gana al payaso, si este es muy fuerte, pues aquí les va la razón. En primera, Leatherface tiene el apoyo de su familia, cosa inútil, ya que la familia de Leatherface sería completamente asesinada contra el payaso. Me dirán que Leatherface tiene su motosierra, pero esa motosierra de poco le va a servir contra el payaso. Puede que le haga y la daños considerables al payaso, pero el payaso usaría sus hacks contra Leatherface para matarlo, o podría usar una ilusión de la familia de Leatherface para poder vencerlo, o simplemente, podría usar sus luces de la muerte, así acabando con la vida del carnicero caníbal. Leatherface, puesto número 5. En el puesto número 4 está Ronald McDonald, del canal Racaraca. Bien, aquí las cosas se pondrían interesantes contra estos dos asesinos. Si bien Ronald es muy bueno en el combate, y ha peleado con grandes personajes, pues déjenme decirles que eso sería completamente inútil contra Pennywise, ya que antes de que Ronald trate de atacar a Pennywise, este simplemente desaparecería o se haría incorpóreo, evitando cualquier ataque de Ronald. Aparte, las armas que Ronald tenga de nada le van a servir, por más que Ronald sea bueno en el combate, no servirá de nada contra el payaso. Pennywise usaría Sisax contra Ronald, o lo haría explotar, o incluso podría enseñarle las luces de la muerte, acabando con la vida del payaso de McDonald's. Ronald McDonald, puestos 4. En el puesto número 3 está Balak, el demonio de las películas La Monja. Bien, aquí diré mi motivo por la cual Balak no le gana a Pennywise. En primer lugar, Balak no ha demostrado casi nada en sus películas, como en fuerza, resistencia, o velocidad. En lo único que destaca Balak es en su inteligencia, pero su inteligencia de poco le va a servir a contra el payaso. Además, sería imposible que Balak trate de mandar a Pennywise al infierno. Balak no tiene las habilidades necesarias para poder derrotar al payaso, y no tiene los suficientes hacks para vencerlo. En cambio, Pennywise sí tiene los hacks necesarios para vencerlo. Aparte, podría saber la debilidad de Balak, que sería el agua bendita, o un crucifijo. Eso haría que Balak se debilite, o en todo caso, si Pennywise, en caso no de no saber su debilidad, no lo necesitaría. Pennywise tiene sus hacks para derrotar a Balak, y tiene sus luces de la muerte, algo que hará que Balak muera definitivamente. Así Pennywise le dará un final menos agradable como el que tuvo en sus películas. Balak, puesto 3.
En el puesto número 2 tenemos a Art the Clown, el payaso psicópata de las películas Terrifier. Bien, aquí no hay nada que decir, pues Art está más que jodido contra el payaso. Primer lugar, Art no tiene nada que hacer contra Pennywise, ya que Pennywise tiene hacks que destrozarían a Art, o crearía ilusiones para engañar a Art. Aparte, Art es un idiota, puesto a que muchas de sus víctimas se les ha escapado, y para finalizar, Pennywise con solo enseñarle las luces de la muerte, ya tendría más la victoria asegurada. Art the Clown puesto 2. En el puesto número 1 tenemos a Freddy Krueger, el demonio de los sueños. Bien, aquí de seguro ya me van a funar, me van a insultar, hasta me van a decir de lo que me voy a morir por poner a Freddy, pero aquí les va la verdadera razón. Primero, muchos dicen que Freddy en el mundo de los sueños es un dios, y que podría derrotar a Pennywise con sus poderes. En primer lugar, eso sí es verdad, Freddy es un dios en su mundo, pero eso de poco le va a servir. Pennywise tiene poderes similares a los de Freddy, y puede conocer recuerdos de sus oponentes, así que podría sacar a Freddy de las pesadillas. Incluso puede que Pennywise destruya el mundo de los sueños fácilmente, y Freddy no podría detener, puesto a que el payaso se haría más grande, o se haría intangible para evitar cualquier daño. Aparte, con todas las habilidades que tiene Freddy, como vemos en su ficha de poder, seguro me dirán que este tendría una o más para acabar con el payaso. De la misma manera, Pennywise podría estar sobreviviendo en el mundo de los sueños fácilmente lo suficiente como para hallar una forma para derrotar a Freddy, como hacerse incorpóreo o moverse hacia un lugar donde Freddy no pueda atacarlo. Aparte, hay que tener en cuenta que Freddy es un confiado al que le gusta jugar con sus víctimas, algo que le da ventaja a Pennywise. Cuarta cosa, aunque Freddy tenga mejores capacidades físicas, no le servirán de nada contra alguien que evita el combate físico. La estrategia de Pennywise es más, de provocar miedo a su presa, y esto no funciona. Pennywise se aleja y prueba otro método. Quinta cosa. Ambos tienen telepatía, así que ambos podrían saber las debilidades del otro y conocen sus experiencias pasadas. No obstante, esto es peor para Freddy, ya que el hecho de que Pennywise pueda saber que si lo saca de los sueños a la realidad hará que este se debilite, le dará una idea sobre cómo derrotarlo. En cambio, la debilidad de Pennywise es la imaginación infantil y los sentimientos positivos, una cosa que Freddy no tiene, y no podría aprovechar contra Pennywise. Y sexto y más importante. No importa que tan inmortal sea Freddy, no importa que tenga una buena regeneración, no importa que los demonios del sueño le hayan dado mucho poder y la chingada, Freddy simplemente no tiene defensa ante ataques, y además, si Freddy mira las luces, de Pennywise ya no puedo hacer nada. Bueno chicos, esto fue todo, espero que el vídeo...